Buenas noches, señoras y señores. Gracias por atendernos. Ya estamos comenzando nuestra tarea informativa de este día miércoles, una jornada de nuevo calurosa en Concepción. No hay pronóstico de lluvias, por lo menos para las próximas 24 horas. Ya en instantes vamos a estar presentando el pronóstico del tiempo para el fin de semana aquí en la zona de Concepción. Tenemos mucha información, información del ámbito policial, también del ámbito político. Vamos a tener novedades en el segundo bloque del noticiero del día de hoy. Pero vamos a títulos de otros temas locales que incluimos en nuestro noticiero del día de hoy. En el barrio San Roque inauguran el tanque de agua elevado que anteriormente se había derrumbado. La nueva instalación contó con apoyo internacional. Se hicieron amigos de los propietarios de este vehículo. Luego pidieron prestado y finalmente se robaron un automóvil. Es la información que vamos a detallar en instantes. Una vecina reclamó al intendente municipal el mal estado de las calles en la zona del barrio San Roque de nuestra ciudad. Se hicieron amigos de los propietarios de una playa de venta de autovehículos. Luego prestaron un vehículo y finalmente se lo robaron. Una de las víctimas cuenta lo ocurrido. Este es mi local, mi casa, donde tenemos nuestro trabajo familiar, que es una playa de venta de vehículos, y donde vinieron unas cuantas gente a presentarse como supuestos clientes. Tal Vanessa Duarte Cuevas y su marido Javier Viera, con ese documento se presentaron. Bueno, vinimos hace como 2 meses, estamos tratando con ellos en cuanto a negocios, hicimos una amistad de por medio, ¿verdad? Porque venían cada rato a casa, entonces en una de esas se finiquitó la amistad esta, agarró nuestra confianza, inclusive venían, almorzaban con nosotros, cenaban con nosotros, pasábamos días, ¿verdad? En una de esas, bueno, viene y entre tantos negocios que hicimos, este era el supuesto otro negocio que íbamos a hacer, vinieron, se presentaron como cliente, iban a probar el vehículo. Y mi marido le dice, ¿van a probar? Sí, legalmente hay puruta. Ajata Arajache, suegra IPS, tiene una suegra que está en silla de ruedas. Usaron, se fueron y hasta para hoy ya nunca más volvieron con nuestro vehículo. Nos fuimos, le buscamos al hotel donde se hospedaban y nos contaron que supuestamente se rajaron, vieron la cámara, inclusive seguridad que cuentan con el hotel, ¿puedo decir el nombre? Hotel Victoria. Y vieron que ese día viernes que vinieron a usar acá el vehículo para irse a IPS, supuestamente fue donde ya se rajaron, donde dejaron también una cuenta inmensa a aquellos lados, en el hotel. ¿También llevaron los documentos que estaban dentro del vehículo? Completo, porque nosotros acabamos de llegar de Pedro Juan cuando eso, y solamente tuvimos tiempo de quitar la maleta. Él ya llegó detrás nuestro y le dijo a mi marido que quería usar el vehículo, ¿verdad? Que iba a usar para probar y para supuestamente luego negociar. El documento cuenta, tiene el título del vehículo, tiene la cédula verde del vehículo, la habilitación, todo lo que están a nombre de mi marido Neri Acosta Fleita. Y yo creo que estará pasando las barreras o algo con ese nombre, porque cuenta con una identidad falsa. Es práctico para él hacer eso. Yo le estuve buscando días anteriores a Vanessa, a la señora con quien yo tenía más amistades. Le busqué a Vanessa Duarte Cuevas, no me aparecía. Pero siempre ahí en el Facebook me salía una, ¿cómo es que se le dice? Otra opción con Alejandra Vanessa Duarte Cuevas. Bueno, me mató la curiosidad, abrí. Y lo primero que encontré fue los antecedentes ya de su marido, donde decía que su verdadero nombre era Nelson Francisco. Y después miré la foto y visto, este es Javier, le dije. Le mostré a mi marido, le dije, mira, Neri, le dije, este es Javier, le dije. Y mira un poco, le dije, tal cosa está pasando con él. Él se va al hotel y ahí ya encuentra la historia de que ya se escaparon todos, ya al día siguiente. Porque ese viernes usaron para irse al IPS. A las 10 de la mañana salieron de acá de mi casa. Vamos a esta información del ámbito policial. Un funcionario de la Facultad de Veterinaria fue detenido en la Ruta Quinta por transportar animales silvestres.
Tuvimos casos de aprehensión de personas, incautación de vehículos y animales silvestres. Este procedimiento se realizó el día de ayer aproximadamente a las 16:30 horas en el kilómetro 109 de la ruta Quinta Bernardino Caballero por personales de la comisaría de Guillaú. Se trata de Darío Miguel Argüelles Montiel, paraguayo soltero, 43 años. Esta persona iba al mando de un automóvil de la marca Toyota modelo Duet color verde, en el cual transportaba en su interior 4 animales silvestres, venados vivos y 2 carpinchos vivos. El procedimiento se realizó durante un control de vehículos y personas. Al verificar el automóvil se constató que llevaba una jaula en el interior del mismo los animales silvestres. Asimismo, presentó una documentación de la Facultad de Veterinaria de sede en Concepción. Este hecho fue comunicado al fiscal del medio ambiente, quien dispuso su aprehensión, la incautación del vehículo y el traslado de los animales silvestres hasta la Facultad de Veterinaria de la ciudad de Concepción, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Hace unos meses, tras unas intensas lluvias, cayó el tanque elevado que sirve para distribuir agua en el barrio San Roque. Hoy fue inaugurado un nuevo tanque, el mismo fue instalado mediante el apoyo internacional. Queremos agradecerle a todas las personas que nos ayudaron para que este pozo sea favorable para todas las personas de San José Olero. Le agradecemos a toda la gente de COPI, de la municipalidad, y a todas las personas que nos ayudaron, le damos muchísimas gracias, y a la gente que nos ayudó de Orlando y que pusieron todo su esfuerzo para que esto sea posible. ¿Cuántas familias se benefician con esto? Y ahora mismo estamos 190 por ahí, 192, porque viste que la vez pasada cuando se cayó el tanque muchísimos salieron por... se conectaron a SAP, pero ahora estamos procurando de volver a reconectarle otra vez a esto porque soy una familia muy humilde. No, es realmente un honor, pero también un placer estar acá. Es mi primera vez en Concepción, entonces es realmente algo de nuevo para mí. Es realmente, soy feliz de conocer a la gente y la gente son muy feliz con el nuevo sistema de agua después del colapso del sistema en al fin de un año, ¿no? Y ahora está funcionando, hay conexión con la casa de la gente, con agua con muy bien calidad, entonces la gente son feliz y hemos como Holanda contribuido 25 mil de euros al proyecto, pero es un proyecto con muy buena muy buen objetivo, pero también con muy buen resultado. Se ha utilizado los fondos muy bien en construir este sistema. Entonces, soy muy feliz, la gente es muy feliz, entonces muy bien por la relación entre la gente de Paraguay y la gente de Holanda. Muy importante por la razón de que ellos se quedaron allá en el mes de diciembre sin agua, la estructura antigua del tanque, del pozo terciano cayó y bueno, son 4 meses sin agua, las familias tuvieron que emigrar en lo que podían miraron a la ESAT, ¿verdad? Los que no pudieron nunca mirar, se buscaban la manera de buscar la manera antigua, de traer en balde a su casa. Así que sufrieron un buen tiempo la falta de esta estructura. Hemos gestionado. De alguna manera nos adelantamos nosotros porque veíamos la problemática de este sistema de agua potable, ¿verdad? Y muy cerca del lugar donde se estaba realizando este acto de inauguración del nuevo tanque de agua, una vecina reclamó por el mal estado de las calles del barrio. No. Que hay que aprovechar cada momento que esté, porque después se va. Les puedo asegurar que después se va a ir. No,
les puedo asegurar. Y yo, por suerte, gracias a Dios, vine temprano en mi trabajo. Gracias a Dios vine temprano. Yo ni siquiera estaba enterada. Esto está espectacular. Les felicito inclusive. ¿Por qué? Porque mucha gente necesitó y varios días. Pero hay mucha gente que acá, no sé por qué tiene vergüenza para hablar. Porque lo único que tenemos es nuestra palabra. ¿Qué más lo que podemos decir? No puedo convenir. Yo le digo, y que esté acá, acá hay un muchacho. Yo vine de la facultad, vine a palear acá. Yo no sé si hay alumnos que me conocen, saben, trabajo, lucho, de mañana, tarde y noche. ¿Cuál es tu reclamo? ¿Qué falta? Acá, miren un poco. Este, solamente vos podés echar de hacia allá. Pero ¿qué pasa? Aquel empedrado está muy alto y son cacotes así enorme. Con la moto no te puede ir, porque te lleva a otro lado. Con el vehículo, toditos son bajos. Me van a decir otra cosa. Y este, este puente que yo hice con mi papá. Un provisorio de 2 años. Con mi papá yo hice esto. Los vecinos también se quejan porque tienen la razón. Dice que este, yo no soy arquitecta, no sé qué es lo que se necesita. ¿Hace para hacer? Te... 2 años. Este es 2 años. Esto yo tengo que hacer otra vez. ¿Imposible para que, pasar para acá que... con un vehículo? Por imposible. Ustedes vio pudieron pasar. No. Yo por eso me quedé a ver. Este que tiene, mira, no sé ni cuánto. Y mira, no puede circular ni todo lo que venga de allá. Y nosotros tampoco podemos pasar. Entonces que yo le dije a mi papá, es imposible hacer para un vehículo grande. Porque inclusive los vehículos de la municipalidad vienen y rompen otra vez. Entonces vamos a hacer para una moto, para que podamos pasar por lo menos con moto. Vamos a la pausa y en el próximo bloque, informaciones del ámbito político, uno de los temas que vamos a desarrollar es sobre la Junta Departamental de Concepción. La conformación finalmente permite que se tengan 8 liberales y 6 colorados como concejales departamentales. Los detalles en el próximo bloque.